empujarlo, compadre. Arriba, compadre. Que no te vea, compadre, que no te vea, güey. Si no, ¿cómo te entrenamos? ¡Échale, Reyes! ¡Échale, compadre! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Fuera! Cuidado con ese toro que no nos vaya a tumbar. No, ¿sabes qué? Quédame. No se moja, ¿verdad? Sí. Se ve que están bravos, ¿eh? ¿Eh? ¡Ey! No, es que no manches, a ver si no se lastima. Ah, ya. ¿Ya? Ya no, no quiere. No quiere. Ya. Ya. Cuidado con ese toro que no nos vaya a tumbar. Oh,
Véngase para acá, picudo de Cuautla. Ahí está el picudo de Cuautla y con él cerramos los 15 torazos de compromiso. Hoy está aquí el hombre espectáculo, el hombre de las tres Fs, el señor Federico Figueroa Figueroa, directamente desde Juliantla, Guerrero, México. Lecho, la Candelaria, sí señor. Maravilla, Guerrero, aquí en la Plaza de Toros de Colayán. ¿Qué tal mis amigos de Villa Guerrero y todos los alrededores de este bello Estado de México? Para mí es un honor estar en esta plaza que nos ha brindado tanto a la familia Figueroa, recordarnos de Villa Guerrero y recordar los tiempos cuando veníamos con mi hermano José Manuel Figueroa y Joan Sebastián. Las entradas repletas, muchísimas gracias, que ya no está en la plaza, sigue siendo el mismo lugar. Siempre para mí venir a Villa Guerrero y al Estado de México es saludar a muchos amigos, mucha gente bonita. Yo los quiero felicitar porque son de los mejores públicos de la República Mexicana. Gente conocedora, gente muy trabajadora aparte. La capital de la flor, siempre presumo que las mejores flores están en esta zona, Villa Guerrero, Tenancingo. La forma como trabajamos, la mayoría lo conoce, son tres pares de espuelas para todos los jinetes. Aquí no, nadie se deja montar con su propia espuela porque hay reglas. Un jaripeo sin reglas es un jaripeo que no va nada. Aquí hay tres pares de espuelas, igualito los tres pares, una espuela decente que mientras esté trabajando la pierna va a aguantar. En el momento casi no van a haber jinetes atorados. Ojalá que esta tarde no haya castigos. El castigo es, si se caen de menos de 5 reparos, pierden 1,000 pesos de su monta. Esa monta, ese dinero no se le va a mí, se le va al premio acumulado. Hoy empezamos con 5,000. Si cae uno, se va a 6,000. Si cae otro, se va a 7,000. Y si caen muchos, les va a costar para dar el enganche de un pocho, yo creo. Ojalá que ese no sea el caso. Yo no paso a medio ruedo. Ese protagonismo ya se me quitó hace muchos años. Ya me aburrió estar bajando, me estoy muy gordo. Entonces, brincar del cajón para acá, ya me batallo mucho. Yo siempre he dicho que los que ponen el aplauso y los que dan el espectáculo son toro y jinete nada más. Yo soy el que los crío, soy el ganadero, y esta tarde los que arriesgan el pellejo, los que arriesgan la vida, son estos muchachos. Son los valientes y son los que merecen todo el aplauso del público. El aplauso para los jinetes y que hagan lo mejor de esta tarde. Dios me los bendiga a todos. Saludos. Pasen por ahí. Tu boleto de entrada se ha pagado. Amén. Amén. ¡Venga el toro! Oh,
al estudio.
equipo no acostumbra a jugar de auto a los enfrentar. Es decisión del jinete. El jinete lo está pidiendo, que lo quiere sin enfrentar. Así que se va a jugar sin enfrentar por decisión del jinete. Ya lo que tengo de carrera en el jaripeo. Siempre he visto que un jinete que monta sin enfrentar, cuando se va de lado ya no se interesa. Ojalá no sea el caso hoy. Vamos a hacer lo que tú me digas. Ándele.
Thank you.
Sí, ¿verdad? Se parece mucho a lo bueno. Por eso le pusieron ese nombre de trampa del abuelo. Así es. Saludos al rancho de Imperio y rancho del Puerto. Saludos cordiales allá de Zultepec. Saludos cordiales, hombre. Enhorabuena. Saludos a Pedro Figueroa. Saludos. Este muchacho lo hicieron nosotros hace muchos años en el pudrito de Córdoba, como ven, es viejo. Y es bastante viejo. Inició quedándole a un toro que se llamaba las fuerzas especiales, le quedó el invicto, le quedó muchísimos toros de nosotros. Y esto se lo voy a decir, no porque sea una vergüenza, sino porque también es un orgullo. Este muchacho que llegó hasta lo más fondo, picó fondo, anduvo muy mal, se retiró del jaripeo, porque ya no podía montarse, subía los toros y se paralizaba. Hoy está de regreso, le viene quedando muchos toros con todo se cae. Pero es un muchacho muy espectacular, y yo quiero que quede la confianza. De modo, esta gente